Muy bien. Hola, hola, un saludo muy especial para todos, para quienes nos acompañan en este auditorio del Zacatín de la Universidad Autónoma de Manizales y a quienes están siguiendo este evento a través de YouTube. Rector, ya estamos en vivo. Quiero contarle a usted y a todos que esta es nuestra tertulia digital número 117. Es un buen número de fácil recordación. Llevamos 117 semanas continuas hablando sobre modelos de negocio basados en tecnología, sobre emprendimiento, sobre innovación, sobre crecimiento regional. Llegamos ya a 35 ciudades que tenemos mapeadas, la mayoría de ellas en Colombia, por supuesto, y algunas otras de Latinoamérica. Mucha gente nos está siguiendo, no solamente a través de Zoom, como lo hacemos habitualmente, sino en este caso a través de WhatsApp. Algunos de los miembros de la tertulia, como Luz, están presentes y nos van a ir contando ahí lo que vayan preguntando y diciendo. Y a través de nuestro canal de YouTube ya llegamos a un poco más de 700 suscriptores que, aunque al lado del canal de la universidad, por supuesto, es poco, pues ha sido un crecimiento que valoramos muchísimo. Y hoy, pues de manera especial, quisimos invitarlo a usted para que conversáramos sobre un tema, sobre dos temas en los cuales usted es experto, que son tecnología y gerencia. Esto es un formato muy relajado, normalmente nos traen cerveza, pero estamos en la universidad, no se puede. Está bien. No importa, igual vamos a hacer una conversación muy entretenida. Y la idea, rector, es pues aprovechar su presencia, aprovechar su conocimiento para hablar de este tema que para nosotros, los empresarios de la tertulia digital, es tan importante y es esa relación necesaria entre tecnología y gerencia. Algunas personas todavía creen que la tecnología por sí sola puede mover el mundo y puede que sea cierto, pero definitivamente hay que tener mucho de gerencia, mucho de ejecución, mucho de otras disciplinas que complementan ese esfuerzo y por eso pues quisimos invitarlo a usted, rector. ¿Cómo está usted esta tarde? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo va la semana? Nicolás, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy. Y bueno, aquí dispuesto a que conversemos un rato, a que compartamos experiencias y a que aprendamos también de muchas otras cosas. Me dijeron que le dijeron, me dijeron. O me dijo usted más bien que le dijeron que se tenían que preparar para la mansalva, porque aquí salíamos con cosas muy raras. Espero que eso no sea tan así. Pero sí queremos sacarle mucho jugo a esta conversación. Nosotros, desde la tertulia digital, a quienes nos siguen y saben cómo es el formato, hemos entendido a lo largo de todas estas conversaciones que más que hablar de negocios y de tecnología, nos gusta mucho hablar de las personas que están detrás. Y por eso yo quiero arrancar preguntándole, rector, primero por usted. ¿Quién es Carlos Eduardo? No el que ya hoy en día es rector, sino cómo arranca su vida, por qué decidió estudiar lo que estudió. Cuéntenos algo de toda la vida, digamos que antes de ser profesional. Háganos un resumen ahí y vamos conversando. Sí, digamos que yo vengo de una familia manizaleña, una familia hecha a pulso, como la mayoría de las familias. Mi padre, ingeniero civil, mi madre, ama de casa. Y nazco en un contexto en donde en mi casa había una empresa de ingeniería, o sea que desde muy chiquito estaba como familiarizado con la importancia de no solo estar en un punto específico, sino de conocer y de ampliar esa área de conocimiento. Pero es un proceso largo, es un proceso desde como deportista aprendí muchas cosas. Yo era nadador, tenista, competía, representaba Caldas, estuve en múltiples espacios y cómo el deporte me marcó en mi vida. Aprender a ganar, aprender a perder, a ganar por muy poquito y a perder por muy poquito. A ver que llegar a una meta significaba esfuerzo, significaba dedicación, disciplina y que las cosas no llegaban por sí solas, que el baloto no es así. No es así. ¿Cierto? ¿Cuántos hermanos en esa familia? Yo tengo dos hermanas, una Dos. es ingeniera de sistemas, Ok. la otra es publicista. Y digamos que hemos venido forjando y desarrollando muchas cosas. Digamos que mi vida ha estado inmersa en diferentes espacios. Pequeño, me acuerdo que jugaba bolas, trompos, y todas las que ganaba las vendía. Y desde ahí aprendí que ese proceso comercial, ese proceso empresarial era parte de la vida de uno y que esas metas y ese reto que estaba, pues se podía lograr. Después vendía globos, vendía cometas,
y la vida se ha venido desarrollando en múltiples formas. Entonces, lo lógico es que en una familia de ingenieros, como mi papá, en un entorno de construcción y muchas cosas, mi primera decisión en la vida fuera ser ingeniero y no. Yo, cuando estaba terminando el colegio, decidí que yo iba a ser odontólogo. Wow. Y empecé a estudiar odontología. Y ¿en esta misma universidad? En esta universidad. Okay. Y estando en primer semestre me di cuenta que eso no era para mí. Y en un momento donde llegar a los papás a decirle, mire, me equivoqué, no era fácil. Sí, por supuesto. Porque además existían ciertas profesiones y bueno, no era fácil. Y me equivoqué no porque no tuviera las habilidades. Yo tengo muy buena habilidad manual, pero me equivoqué porque cuando llegué el entorno de la odontología, yo no me identificaba con él. Okay. Era un entorno muy de doctor, muy de tal cosa, y no, a mí se me salió el ingeniero. Entonces, en ese proceso, le dije un día a mí, en mi casa, no, yo no. ¿No? Me dijo, entonces, ¿qué quieres ser? Y terminé diciendo, no, yo quiero ser ingeniero, como la lógica. Pero la ingeniería tenía dos opciones. Una ingeniería civil, que me gusta, y otra, una oportunidad nueva en una universidad nueva, que era ingeniería de sistemas, donde nadie la conocía, y una universidad que llevaba muy poco de fundada, en la cual, digamos, que terminaba siendo una apuesta el estar ahí. Y me presenté a las dos, pasé a las dos, y un día en mi casa le dije a mi papá, mira, vos eres catedrático en la Universidad Nacional, estudiar en la Universidad Nacional me vale, no sé, 100 pesos. Estudiar en la Universidad Autónoma me vale lo que vale la matrícula completa de la Universidad Autónoma, entonces yo voy a estudiar Ingeniería Civil, que te vale más poquito. Y ahí tengo uno de los muchos aprendizajes de vida en donde él me dijo, ¿sabes qué, Carlos Eduardo? Uno no estudia lo que no lo haga feliz, uno estudia lo que lo haga feliz. El problema de cómo pagar la matrícula no es un problema tuyo hoy, es un problema mío, escoge lo que te gusta. Y bueno, terminé matriculado aquí, estudiando Ingeniería de Sistemas. ¿Hace cuánto arrancó usted con la universidad? ¿Qué año? Para estudiar Ingeniería de Sistemas, cerquita del 85, 84 más o menos. Para empezar a estudiar. Y en ese momento, ¿qué de la tecnología existía? ¿Qué se veía? ¿Por qué termina usted, pues que pensó ser odontólogo en algún momento y después ingeniero civil? ¿Por qué se motiva la tecnología? Hoy es muy fácil porque pues hay tecnología en todas partes, todo el mundo tiene un celular, en fin. Pero en ese momento, ¿cómo se sentía la tecnología? Era una cosa, yo creo que incluso para sus papás, completamente, pues, una ciencia oculta prácticamente. Nadie sabía eso, cómo no, funcionaba. Eso era un tema abstracto, un tema en donde el acceso a él era muy poco, porque inclusive nuestra televisión no hablaba de ello. ¿Sí? Pero fue de inquietud, de estar mirando, de posiblemente no ser conforme con lo mismo que había, y de arriesgarse a dar un paso diferente. Un paso que me retara, un paso que me permitiera como abrir horizontes. Y bueno, y terminamos ahí. Y ahí hay otra anécdota importante. Cuando nosotros estudiábamos aquí en la universidad, éramos un número muy importante de estudiantes. Yo creo que nos presentamos para estudiar ingeniería 200 y tantos, pasábamos 50. Y creo que terminamos no más de 10. Y muchos de mis compañeros y compañeras en el proceso se iban cambiando de carrera. Hoy muchos son economistas exitosísimos. Pero aprendimos una cosa, y es que la vida es la combinación de muchos frentes de conocimiento, de aprendizaje, y que uno en la vida toma decisiones y acierta y se equivoca. Pero la universidad tenía, en el mejor de los mundos, creo que 15 computadores y éramos 350 estudiantes. Teníamos turnos aquí a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Para poder hacer prácticas. Sí. Y en la casa no habían computadores. No habían computadores. Y eso no fue limitante para llegar. Con el tiempo fuimos teniendo la oportunidad de conseguir un computador, pero era como, es algo como raro. No era el día a día, no era la opción. Y bueno, se fueron dando las cosas y llegamos a hecho.
En esa época, la ingeniería electrónica todavía no era una profesión, o ya lo empezaba a hacer. Estaba próximo a arrancar, pero pues uno la veía más lejos. Nuestro mayor contacto era lo que salía en la revista Byte, Revista pero Byte, esa no me tocó. sí, la revista Byte era como la revista famosa y aquí llegaba una suscripción porque el decano era Camilo Rueda Sí. y llegaba una suscripción y eso peleábamos por ir a verla y a tener y ahí digamos que nos daba un poco de qué iba la tendencia del mundo, pero posiblemente la revista nos llegaba 4, 5, 6 meses tarde Claro, de cuando era, claro. pero no existía la electrónica y estaba muy mediada por la energía, por la ingeniería eléctrica. Ya. Sí, y buena parte de nuestros profesores en ese contexto eran ingenieros eléctricos. Los profesores en la época Perdón, eran eléctricos. electricistas, porque aprendí una cosa también, que me decían que eléctrica era la plancha y electricista eran los ingenieros. Ah, muy bien. Bueno. Hay que respetarles eso también a ellos. Rector, usted tocó ahorita un tema que para nosotros en la tertulia es trascendental y es el emprendimiento. Usted arrancó vendiendo bolas, después tuvo seguramente negocios durante el colegio y universidad. ¿Alguna vez, y yo sé que me estoy adelantando un poquito en la historia, pero alguna vez tomó la decisión de ser empresario Sí. en negocios de tecnología o en otras En cosas? negocios de ¿Y tecnología. cómo le fue? Digamos que cerramos la empresa a tiempo. Sí. Y cuando digo cerramos la Es un empresa buen a tiempo, aprendizaje. claro, es que estructuramos muchas cosas y tomamos una decisión en algún momento de tener una empresa que gestionara antivirus. Cuando no había hackers, cuando los virus posiblemente no eran lo que son hoy. Y empezamos a construir y a estructurar el tema, pero digamos que cuando ya lo íbamos a materializar, se nos presentó una situación y decidimos no llevarlo, pero ya hemos hecho inversiones. Ya. Después desarrollamos otras cosas, desarrollamos software, hicimos mil cosas, formal, no formal, De todo. ¿sí? Como le pasa a cualquier empresario. ¿Y quiénes eran sus socios? Digamos que en el tema, en el inicio, cuando empezamos a buscar qué empresa de tecnología queríamos tener, Eduardo Villegas era aliado mío en ese proceso. Ya después cada uno fue echando como por su lado y nos fuimos moviendo, pero cuando desarrollábamos software era yo. Y así empieza uno y después quiero tenerla o no y la vida ¿Y va eso era abriéndose. desarrollo en qué? Desarrollábamos en C. Desarrollábamos en Pascal en ese momento, en Assembler. Okay. Y digamos que ahí hubo temas muy interesantes. Mi primer trabajo empresarial fue con Formas Modulares. Ya. Y Formas Modulares es una empresa que yo siempre resalto, que desde los inicios la tecnología, la innovación lo tenían claro. Nosotros estábamos próximos a graduarnos como ingenieros de sistemas y no conocíamos una tableta digitalizadora distinta a la que aparecía en una revista. Y allá había una. Wow. Para Entonces, hacer AutoCAD y diseño ese tipo sí. de Entonces había un conexión. reto muy interesante con Luis Alfonso y con Eduardo. Y es que ellos buscaban que una persona que fuera a buscar una cocina integral saliera de allá en media hora, con un plano en AutoCAD y con una cotización sistematizada En media hora. en media hora. Ese era el reto. Entonces lo que teníamos era, y eso era un desarrollo Pascal, me acuerdo, pero lo que teníamos era que ellos dibujaban en AutoCAD, cogíamos ese diseño, lo llevábamos a través de datos matriciales a un cuadro en Excel. En ese cuadro en Excel tomábamos la información y en Pascal teníamos un desarrollo que sacaba una cotización. Entonces había el mueble 1, el 2, el 3, o la nevera A, o la estufa B, cualquier condición de esas, y desde ahí salía. Pero eso era Lotus 1, 2, 3 o algo así, o ya era No, Excel. era Excel O sea, ya estábamos en el mundo y de las era Turbo ventanas, de los Pascal. Windows. Era Turbo Pascal. Ya estábamos en pantalla Yo blanca, no pantalla negra utilicé. con letra verde. Sí, no, estábamos en ámbar y verde. Ok. Pero utilicé Lotus Symphony, Lotus 1, Ya. 2, 3, todo, más desde la empresa de la casa, en el tema de construcción y todos esos cuadros de control de obras y todo, los hacíamos nosotros en Symphony. Utilizábamos
Word Perfect, pues todo bajo sistema operativo de OS en ese momento, pero ya aparecían, digamos, algunas herramientas que nos permitían otro. Y para poder leer algunas de esas condiciones, entonces inclusive veíamos unas pequeñas máquinas, la metíamos vía Assembler y tomábamos datos de lenguaje de máquina y con eso trabajamos en eso. Rector, en la tertulia tenemos, pues ya le conté que somos una cantidad de empresarios, muchos amigos suyos que lo recuerdan con cariño, incluso muchos muy tristes que porque no están aquí, que cómo así, que movimos el día, en fin. Liliana Alarcón hace parte de nuestra tertulia. ¿Estudió con ella? ¿No son de la misma generación o Ella iba sí? ahí atrasito, ella es más joven. Muy bien. Liz Ramírez, Sí, que por también. supuesto le manda un saludo especial, lo admira profundamente. Juan Jaramillo, Pinocho. Es otro bárbaro. Y bueno, muchos más. De vez en cuando tenemos a Mauricio Alba, pues que es toda una institución en este sector, a muchas personas que hacen parte o de esta universidad o de las otras, porque usted en su vida profesional, y empecemos ya a hablar de eso, pues también pasó por otras universidades haciendo el rol de docente, de catedrático, o incluso en las partes administrativas. Cuéntenos un poquito de eso, ya de lo laboral. Mire, yo antes de lo laboral, digamos que quiero resaltar algo. Cuando estudiábamos ingeniería de sistemas, muy al final habían dos materias que al principio no sabíamos qué eran, una posiblemente mucho más clara y una menos clara. Una era compiladores. Y cómo aprendíamos para qué servía eso, entonces me acuerdo que toda la parte léxica y sintáctica la analizábamos ahí. Pero otra materia que empezaban a hablarnos de inteligencia artificial En esa época. en esa época. Y eso era como un sueño, era algo muy lejano, pero ya hablábamos de inteligencia artificial y trabajábamos en eso. ¿Por qué estas dos cosas? Porque en el proceso ya profesional, digamos que mi vida arranca en la tecnología. Yo antes de graduarme, un día fui, toqué la puerta del comité de cafeteros y le dije al director: venga, yo quiero trabajar aquí, usted me da empleo. ¿Y por qué? Entonces le conté parte de mi historia y terminé trabajando en el comité de medio tiempo, antes de graduarme, con una realidad muy simple. Y es que cuando llego al comité había una S400, y en el mejor de los mundos lo hemos visto en una foto, en una revista. En un lenguaje, en un sistema operativo que era OS 400, que nosotros trabajábamos en Unix o en DOS, Linux no existía ni siquiera, en una base de datos que se llama DB2400 y trabajábamos en Informix, ni siquiera en Oracle, en Informix trabajábamos en él, y en un lenguaje de programación que era RPG. Wow. Y a nosotros nos enseñaban un desarrollo de software a través de lenguajes procedimentales y RPG no tenía nada que ver. Entonces, el primer gran choque era eso, ¿no? Ni el computador, ni el sistema, ni la base de datos, ni el lenguaje de programación. Pero además, al no ser procedimental, el ciclo del RPG es al revés: salida, entrada, cálculo. Y entonces uno decía: venga, ¿y dónde declaro variables? ¿Y dónde tengo todo ese tipo de cosas? Eso no existía. Y las variables se declaraban colocando un 1 o un 0 en una posición, en la columna tal, en la fila tal. Y entonces trabajaba uno con una plantilla en donde tenía que saber si voy a definir esto es aquí, si voy a definir esto. Entonces era muy complejo. Pero para hacer más enredado el problema, es listo, tenemos una dificultad en el software de cartera y lo necesitamos solucionar para el lunes. Muy bien. Yo creo que de ahí nace parte del reto de entender qué es una organización. Porque cuando uno lee eso en cartera y uno es estudiante próximo a graduarse de ingeniero de sistemas, la respuesta es no sé, no respondo. Y lo más cercano a la cartera que yo tenía en mi cabeza era la cartera de mi mamá. Por supuesto. No más. Yo me acuerdo que, y fuera de eso estaba contratado medio tiempo por una agencia de empleos temporal. Así. Y salí, compré en la librería Palabras que quedaba ahí en la avenida, en la 23, al frente de donde quedaba que el Club Los Andes, por allá por esos lados. Me fui y compré un libro. Dije: venga,
Véndame algo que hable de cartera. Cartera, ¿y eso qué es? Cuentas por cobrar, ah, listo. Y al otro día, por lo menos ya sabía que eran cuentas por cobrar, pero no sabía nada de lo otro. Entonces, me empezaron a dar como una capacitación de qué debía hacer y no se me olvida. Mire, usted tiene, le vamos a dar clave de superusuario. Y yo hacía así. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan berraca! Y fuera de eso, lo único que no le puede dar es 4 en la opción de comandos, porque 4 borra. Muy bien. Y borra no tiene la opción de deshacer. No le preguntan si quiere o no quiere, se borra, punto ya. No tiene y no se puede deshacer. Es un gran invento el deshacer. ¿Sí? Se le mide y yo, sí, claro, yo soy capaz. Yo soy capaz es que nos tocó darnos contra el mundo, pero bueno, logramos esa solución. Y entendimos cómo funcionaba eso, cómo lográbamos una alternativa y ahí empieza, digamos, a complementarse mi vida profesional desde el área de tecnología. Okay. Lo que veíamos en formas modulares es un reto distinto. Lo que veíamos en ya en el comité de cafeteros. E incluso un tema más anecdótico, cuando nosotros hacíamos un proyecto de grado, que creo que era más complejo que el de un doctorado, y eso era un tema enredadísimo. Y yo le digo a uno de los que es nuestros profesores hoy, a Rubén Flores, que él es ingeniero eléctrico, electricista, y venga, ¿sabe qué? Yo quiero hacer algo que yo desarrolle, dibuje, print, y él vaya y me lo ponga a través de un dispositivo y corte y pinte y haga tal cosa, como una especie de plotter, pero los plotters no los veíamos ahí, o como una especie de CAD-CAM. Y me acuerdo que Rubén me dijo, no, hermano, no, con eso no acabamos. ¿Sí? Pero hoy me pregunto por qué. ¿Por qué la idea de hacer algo que no era fácil, que no nos permitía, digamos, dar un paso que hoy es una realidad? Y es el mismo esquema de una impresora 3D, es el mismo esquema de una máquina CAD-CAM, es el mismo esquema de un plotter. Pero eso fueron como retos que lo van llevando a uno. Claro. Entonces, listo, comité de cafeteros, empecemos a desarrollar. Después me fui a la cooperativa de caficultores de Manizales, ya como jefe de sistema. Yo allá era, en el comité era como auxiliar 4 de sistemas de información. Y terminé en la cooperativa de Manizales mirando muchos temas. Y muchos temas que iban de la mano de cómo hacíamos más eficientes las compras de café. Y entonces aparecía algo, y es que las básculas en las que se compraba café eran mecánicas. Y las básculas mecánicas no eran exactas. Eso le ponían el pie, claro. o estaba descalibrada y no daba los datos que eran. Y empezamos también a cómo volvíamos electrónicas esas básculas, cómo capturábamos la información y cómo minimizábamos las pérdidas de lo que se daba en el almacenamiento y cómo realmente le mostrábamos al caficultor que lo que estaba vendiendo era exacto. Porque entre una rayita y otra, 237.4 no lo marcaba una báscula mecánica, sino la báscula marcaba 237-238. Y le comprábamos 237, no 238. Entonces, cuando estaba 237.4, comprábamos 237.4. Y ahí empieza, digamos, cómo la tecnología sirve de base para un negocio. No como un software es la solución A, sino como la tecnología de forma integral se vuelve la solución a un negocio y se vuelve una herramienta gerencial que permite tomar decisiones asertivamente. Y ahí trabajamos mucho eso. Pero había una característica, ¿cierto? Y es que los desarrollos que habían en ese momento eran en otro lenguaje de programación prehistórico, que era COBOL. Y eso no funcionaba y sacaba errores, y me acuerdo que después de 5 días de buscar alguna condición le faltaba un puntico, y el puntico era equivalente al punto y coma del otro, que era el que partía la sentencia. Pero ahí aprendimos también, digamos, a confiar en creer que se puede, a que el mundo de la tecnología es algo por descubrir, por crear,
pero la tecnología por sí sola no servía, sino tenía que estar al servicio. Después volví al comité de cafeteros y como hablaba con Alfonso Ángel, quien en ese momento... ¿Él era su jefe? Él era mi jefe, Alberto Jaramillo en su momento, Alfonso Ángel después. Ya. Pero digamos que empezamos un desarrollo. Estando en el comité de cafeteros, había una necesidad de seguir formándonos y era todo el mundo de tener el control de lo que generan los sistemas. Entonces terminé estudiando diseño de sistemas de auditoría, una especialización en la Universidad Nacional. A mí la auditoría, la verdad, nunca me ha gustado. Pero entender para qué servía la auditoría sí me pareció muy interesante. Y cómo poníamos y aplicábamos y poníamos los elementos de control necesarios para que la información sea la adecuada. Y en esos puntos empezamos a hablar de implementar el primer sistema BI que hicimos en el Comité de Cafeteros. Wow. En esa época. Y era un sistema, implementamos Cognos. ¿Sí? ¿Y cómo trabajamos eso? Entonces empezamos a encontrarnos que la calidad de la información no era la adecuada para que esa data le pudiéramos sacar todo el desarrollo y todo el provecho. Teníamos un sistema 36 y un sistema S400 de IBM. Y de pronto tomamos una decisión de que el software institucional lo íbamos a cambiar por un ERP. Y ese ERP fue JD Edwards. Yo era muy joven, mi experiencia no era la suficiente todavía. ¿El institucional era un desarrollo a la medida interno? Era un desarrollo de un tercero. Ya. Pero pues tenía... Pero era como a la medida, sí. Pues digamos. Entonces terminamos tomando una decisión de montar JD Edwards. Y en ese proceso de JD Edwards, la persona encargada de tecnología de montarlo fui yo. Y a mí me dijeron, ¿usted qué necesita? Y dije, pues un contador. ¿Vieron para qué? Para garantizar que la parametrización de lo que se da ahí entregue la información contable adecuada. Entonces, un nuevo espacio para seguir entendiendo que los desarrollos tecnológicos y los software no son aislados. Son parte de la estructura organizacional. Y son parte de la información que se debe generar. Y ahí hay una anécdota muy interesante porque nosotros, digamos que montamos JD Edwards, creo que contrario a como montamos después App. Y era no un equipo interdisciplinar, sino un joven, en su momento, inquieto, que le tocó sentarse a entender qué era una organización porque no era el módulo contable. Tenía... contratos, tenía compras, tenía presupuestos, tenía planeación, tenía mil cosas. Y fue el montaje de JD Edwards más grande que había en su momento en Colombia. Entonces usted lidere eso. Recuerdo que la consultoría valía 1 millón de pesos diarios. Y teníamos contratadas hasta 120 días de consultoría. Bueno, lo montamos como con 60 días de consultoría nomás. Y ese fue un reto inmenso porque es otra capacidad de entender. Y entonces ahí... En parte de ese proceso, uno encuentra que cree que sabe mucho, pero no. Entonces, el mundo administrativo es otra necesidad y empiezo a abrir puertas. Y toco y digo, venga, a mí me falta una formación administrativa. Y fui, toqué una puerta y dije, yo quiero estudiar esto y me respondieron no. Porque el programa que yo quería estudiar era una especialización aquí en la Universidad Autónoma que se llamaba Desarrollo Gerencial. Y la persona que me atendió en ese momento dijo, no, es que aquí no necesitamos más gerentes. Pero por terco, por ganas de seguir en la vida, me vine, me matriculé, empecé a estudiar y un día estaba con Alfonso y le dije, me debo ir porque voy para clase. Me dijo, ¿clase de qué? Le conté una cosa y me dijo, ¿y nosotros lo estamos apoyando? Le dije, no, señor. ¿Por qué? Por esto. Bueno, después... En el desarrollo, creo que el siguiente lunes me llamó y me dijo, mire esta carta. Y la carta decía, tiene el apoyo institucional. Buenísimo. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué? Si mi salida cuando me dijeron no era lo que la mayoría de la gente dice, no, y se le acabó el mundo, le cerraron las puertas, ¿no? Era un objetivo de cómo seguir adelante. Entonces, bueno, dimos ese paso, proyectamos muchas cosas, montamos eso, funcionó bien.
Y para hacer cortico esto de historia del comité, un día en ese conocimiento llega una necesidad en la parte comercial. La parte comercial del almacén del comité de cafeteros eran 31 almacenes, facturábamos algo así como de la época 7 millones de dólares. Pero fuera de eso comprábamos bulldozers y comprábamos dotación para hospitales y para escuelas y yo no sé qué, y eso lo lideraba otra persona. Y un día me llamaron a mí y me dijeron: mire, nosotros creemos que usted tiene el perfil para esto, se le mide. Listo, hágale. Sin miedo. Y desde ahí, digamos que mi forma de ver la tecnología cambió. Ya no programaba, ¿sí?, pero empecé a ver la utilidad de lo que hacíamos y a sacarle más provecho. Y creo que la formación como ingeniero de sistemas siempre me ha llevado a ver el mundo relacional. Un sistema es la unión de una cosa más la otra, y que lo que tenemos desconectado no funciona. Y eso, digamos que en el mundo ya más administrativo, más comercial, más empresarial, nos fue llevando a dar pasos. Se me quedaba algo, y es que, estando también ahí, la federación tomó la decisión de cambiar JD Edwards por SAP. Y nosotros montamos SAP, lo pusimos funcional en 3 meses. ¿Por qué? Porque ya había unos modelos, teníamos la información muy depurada, todo, y lo pusimos funcional. Entonces, es una experiencia, y yo creo que no somos muchos los que hemos tenido en la vida la experiencia de haber montado un ERP como JD Edwards, que en ese momento era el segundo o tercero más grande del mundo. Era SAP, JD Edwards, Oracle, estaban muy ahí. Después Oracle compra a JD Edwards. Pero apagar esto y montarnos en el otro, eso, y eso también nos dio mil formas de enfrentar y de ver la realidad. Hasta este punto yo tengo 2 preguntas, rector. La primera es que usted nos está hablando de unos proyectos de transformación digital, pero en esa época, cuando la transformación digital no, pues existía, por supuesto, pero no se llamaba así, era, no sé, desarrollo tecnológico, era otra cosa. ¿Cómo ve usted la forma en la que hoy se está abordando esa transformación digital, en la que hay tanta oferta de tecnología, tanta gente que es experta y tanta que se cree experta en los temas, frente a ese momento? Y ahí lo empato con la segunda pregunta, y es: uno de los grandes retos que tiene hoy la transformación digital es la resistencia al cambio de los, pues principalmente de los directivos. Pero estamos hablando de una época en la que esos directivos no tenían computador en su oficina, no estaban interesados en hacerlo, no tenían la tecnología como hoy, digamos, que la tenemos tan disponible. Seguramente que la resistencia al cambio era mucho más compleja que la que tenemos hoy en día. ¿Cómo juegan esos 2 conceptos, transformación digital y resistencia al cambio, en esas 2 épocas, digamos? Yo creo que siendo muy difícil antes, era más fácil. Porque como no había mucho... Sí, no había mucha oferta. No había Eso mucho, es lo que hay. Cierto. Okay. El cambio era menos complejo que hoy. Yo recuerdo que cuando le cambiábamos a algunas personas una terminal verde por una ámbar, decían que eso no servía. Solo por eso. ¿Sí? Que era mucho más cansón, que eso no funcionaba. Pero también había una realidad que sigue existiendo. Y es ese vacío de entendimiento en las organizaciones de la importancia de la tecnología como una inversión y no como un gasto. Cuando el comité compró SAS 400, le costó más que hacer un puente que estaba pidiendo la comunidad en un área rural. Y vaya, hágale entender a ese consejo directivo la importancia de comprar una nevera grande, porque ese computador era una nevera grande, y que ese computador que había ahí iba a ser útil, versus era más útil hacer el puente para pasar el café de un lado para el otro. Al final se compró el computador y se hizo el puente. Claro. Y esa decisión no me tocó a mí, esa decisión le tocó a Alfonso Ángel. Y Alfonso tenía una visión, o tiene una visión, muy interesante de innovación. Nosotros en el comité de cafeteros, hace muchos años, pagábamos a través de internet, y el internet era conmutado y nos decían que no era seguro. Y pagábamos, incorporábamos tecnología. Digitalizábamos facturas y las metíamos a SAP, por poner un ejemplo.
Pero era un tema de tener un aliado, de encontrar a alguien que entendiera la importancia del uso de la tecnología y de dar el paso. Hoy es más difícil. Yo hago un símil y es que adaptar tecnología es tan complejo como cambiar de carro. ¿Y por qué? Porque hay 1.000 marcas con 1.000 opciones de un precio hechas aquí, allá y allá, pero todos vendiendo en ese pitch le tienen a uno la solución. Pero muchas veces esos procesos eran desarticulados. Y hoy la gran dificultad es que todo lo que uno quiera tener lo tiene que estar pensando en, oiga, ¿y esto cómo empata con esto? ¿Esto cómo conversa con esto? ¿Esto cómo me entrega información para? La tecnología antes yo creo que era más costosa. Sí, claro. Era el hardware era altamente costoso, hoy no lo es tanto. Y el software ante la escasez pues se hacía muy difícil. Y mire el ejemplo de la consultoría de la implementación de JDR valía 1 millón de pesos diario. De hace, no sé, 28 años. Wow. Una cantidad Pero de eso no plata. fue limitante, sino que es la capacidad de un líder de ver las oportunidades de la tecnología para potencializar la información. Entonces, afortunadamente para mí en ese momento había un líder que tenía esa capacidad y que dimos esos pasos, ¿cierto? Hoy yo creo que las inversiones no se hacen en muchas de las organizaciones porque eso lo ven como un gasto, porque no ven la productividad, pero además porque la data que puede generar, de pronto nos hemos equivocado y no le hemos sabido mostrar a las organizaciones la importancia de eso. Hacemos desarrollos maravillosos que tienen datos valiosísimos. Pero la pregunta es ¿para qué? De acuerdo. Y ahí es donde se vuelve importante todo el proceso de que hoy está de moda, ¿cierto? Para la minería de datos, todo el análisis de datos, todo lo que va relacionado con él y la utilización de eso. ¿Y cuánto vale esa data? No en vano ve uno que hoy todas las empresas tech son empresas que lo que tienen es data, no más. Una base de datos inmensa, esa base de datos permite que yo pueda monetizar la cantidad de me gusta o la cantidad de usuarios que tengo o de seguidores o de 1.000 cosas. O pueda segmentar. No, antes no. Antes todos nos vestíamos co como la anécdota de cuando se iba a comprar un carro muchos años atrás, un Renault 4, y le decían a uno, un Renault 4, sí, lo quiere comprar, sí, ¿qué color hay? No, el que llegue. ¿Cierto? El que le toque. Hoy no, hoy el mundo es muy distinto. Entonces es cómo aprovechamos esa información y cómo la ponemos ahí en ese contexto. Y creo que ese es el reto grande. Yo aquí le decía a Ana María Cardona, que era la persona que lideraba tecnología aquí en la universidad hasta hace poco, le decía, sabes, Ana María, yo no sé si tu mayor problema o tu mayor fortaleza sea yo. Y tu mayor problema porque vos no puedes venir a echarme cuentos. ¿Cierto? Y porque yo crea que yo sé lo que tú sabes y a mí se me ha olvidado mucho de lo que debía saber. Pero creo que la fortaleza estaba en que ella no tenía que venir a explicarme qué era un switch, o por qué tenía que ampliar el canal, o por qué tenía que hacer una inversión en A o en B. Sino es, venga, con esto qué vamos a lograr. Con esto mejoramos tal condición, el servicio nos mejora, los estudiantes tienen tal cosa, tenemos más conectividad, esto lo empatamos con esto, lo hacemos así y vamos dando el paso. Yo creo que la gran dificultad en todo este tema de tecnología es que todavía hay una ignorancia grande desde las organizaciones y desde muchas personas que lideran las organizaciones sobre la importancia del potencial. Y nosotros posiblemente nos hemos equivocado en ir a venderles programas, no soluciones. ¿Cierto? Sin duda. Y ahí es creo que parte de ese proceso. Sin duda. Y eso, pues lo vamos a ver más adelante, pero eso también está muy, digamos que hay una influencia muy grande por el hecho de que son empresarios muy jóvenes con soluciones pues muy innovadoras y de vanguardia, pero los que les falta también un poco de mundo, de salir a hacer más negocios, de conocer más clientes, y entonces creen que la gente compra tecnología,
pues porque hay que comprar tecnología y demás, sino porque se resuelven problemas. De eso yo creo que hemos tenido una evolución importante desde los programas de emprendimiento, pero todavía falta muchísimo y particularmente en este mundo tecnológico. Yo todavía conozco empresarios de tecnología que pretenden que sus soluciones sean compradas solamente por el hecho de que son tecnológicas, que son avanzadas, pero no teniendo tan claro qué es lo que le resuelve a la organización. Eso que usted decía ahora, yo creo que es difícil, debe ser difícil para un líder de tecnología de cualquier organización presentarle a un experto tecnológico como usted, que además es gerente, pues un proyecto. Pero mucho más difícil para ellos cuando son tan metidos en el tema tecnológico y tienen que tratar de convencer a un gerente que es más de perfil financiero, de perfil comercial, a tratar de explicarle a un comercial por qué se necesita un servidor. Eso es muy complejo. Y hay algunos, digamos que líderes de áreas de tecnología que han tenido que fortalecer sus habilidades de comunicación para poder lograr que sus proyectos sean aprobados. Es uno de los temas que es recurrente en la tertulia porque es un problema muy complejo. Hemos tenido incluso, todas las semanas pasa, tengo un par de personas en la mente, que dice, es que fui donde el cliente no me compra, es que no me entiende, es que la gente no entiende. Yo digo, la gente no entiende, no, usted no sabe explicarle. El reto y el problema es más de su lado que del lado de quien firma el cheque y de quien toma la decisión. Usted tiene que encontrar cuál es el dolor, generarle valor y poder promover esa decisión. Es una de las tareas en las que nos hemos metido a tratar de influir e incidir en la tertulia, porque si no es así, pues las empresas no van a crecer y no van a avanzar. Y yo creo que parte del problema es la rigidez o la falta de visión de quien vende. Sí. Porque yo creo que mi modelo es el válido y que yo lo que voy a ir es a venderle a usted X licencias. Y si no me las compra así, no me sirve. Y de pronto yo le digo, venga, es que no es el modelo que yo necesito. Yo necesito un modelo más flexible, un modelo que me dé oportunidades, un modelo en el que yo pueda tener suscripciones, por decir algo, en que las licencias no sean nombradas, sino concurrentes, en que me dé alternativas así o no. Pero llegamos con un tema rígido, es el que hay, tómelo. Y eso cierra puertas. Y la verdad es parte de la problemática de lo que se está viviendo. Y a veces nosotros no sabemos vender. Yo trabajaba en una empresa y veíamos una oportunidad muy interesante. Y es que en un proceso productivo, yo en esa empresa era gerente de desarrollos tecnológicos y después de gestión logística, costos, y eso es parte de la historia que hacia ahora le podemos contar. Pero en el proceso productivo había un desfase de 2 milímetros en cada empaque. Entonces me acuerdo que planteábamos una solución que valía pues una plata importante, pero que se recuperaba en menos de un año, porque cuando uno coge ese empaque lo multiplica por millones y por 2 milímetros, eso se recupera fácil. Y es una de las frustraciones que he tenido yo en la vida porque no supe venderla. Y era altamente beneficioso para la organización en la que estaba, ¿cierto? Pero a veces nos falta, porque yo creo que nosotros desde el área de tecnología tenemos una debilidad. Y es que creemos que nuestro mejor amigo es el computador. Y lo que desarrollamos y lo que hacemos. Pero la capacidad de interacción con los otros, de hacer un buen pitch, de entender la necesidad, de volvernos comerciales en lo que tenemos, no somos buenos para ello. Yo creo que en eso hay que trabajar, porque nuestro producto puede ser maravilloso, pues no lo sabemos vender. Sí, así es. ¿Cierto? Así es. Así yo es. Siempre he dicho que el problema no es de malos software, sino de malos vendedores o de malas implementaciones. También habrá malos software, ¿cierto? Pero en últimas es eso, en últimas es tener esa claridad, entender qué es lo que hay y ponerme en los zapatos de quien yo le estoy vendiendo, porque es que yo a veces trato de venderle lo que él no necesita. Sí, obvio. ¿Sí? Muy común. Entonces es eso. Y lo segundo es que cuando a uno le están contando qué hace su software, eso hace de todo. Pero cuando lo está implementando, la verdad es que apenas es una idea que estoy creyendo que voy a montar en lo que hay. Y todo se soluciona tranquilo con una interfase. Entonces cuando yo tengo una interfase, pues no hay problema. Pero cuando tengo 50 interfaces, se vuelve una locura. Inmanejable. Bien, estamos en toda esta historia laboral, usted ya pasó por comité, pasó por esta otra entidad cafetera en Manizales, una financiera,
¿Cómo llega a la universidad? ¿En qué momento de su carrera profesional llega a la universidad? Yo trabajaba ahí, después de eso me fui a trabajar a Super de Alimentos. En cargos de tecnología, pero ya también, digamos que en otras áreas de la gerencia. Digamos que una tecnología distinta, porque no era jefe de sistemas, Ok, sino era sino un tema aplicaciones de la de tecnología. director de innovación tecnológica. Y estando en eso, termino también metido en temas de números, de costos, de cifras, de datos, cómo minimizábamos lo que en la cadena logística se llama desde el cliente de mi cliente, no, pero desde el cliente de mi cliente hasta el proveedor de mi proveedor, en todo ese proceso y cómo buscábamos reducir costos, cómo éramos mucho más eficientes en eso. Y bueno, un día, listo, vamos a cambiar de rumbo. Yo cojo a implementar unas ideas de emprendimiento mías, todo un proceso. Antes de eso, pues seguía muy inquieto en qué se podía producir y qué se podía crear. Y estoy en eso y en la universidad era vicerrectora financiera Luisa Escobar. Y me llama un día y me dice, oiga, venga, necesito que me ayude 3 meses en la universidad. Yo le dije, Luisa, no puedo, Luis, estoy muy ocupado, tengo unos proyectos. Ayúdeme 3 meses. Y 3 meses que todavía estamos sentados aquí. Muy bien. ¿Eso fue hace cuánto? Hace como 18 años. Wow. Y ¿Cierto? entró a apoyar temas de tecnología. Entonces yo entré aquí como con un rol muy, muy, muy dual. Cierto, muy, muy impreciso en que sí, había un área de tecnología, pero estaba registro académico. Pero además apoyaba todo un proceso de transformación financiera en la universidad. Entonces mi rol estaba más desde lo administrativo, más desde lo financiero, más desde cómo aplicábamos esa tecnología al servicio de la universidad y lo otro era liderar esto, ¿cierto? Porque en Super, además de todo eso otro, en los raticos libros, yo era el gerente del fondo de empleados. Sí, muy bien. Y el fondo de empleados era un fondo de 700 y tantos empleados, con unos recursos muy interesantes, ¿cierto? Entonces, venga, la administración es importante, las finanzas se vuelven importantes. Entonces, uno va teniendo tecnología, va teniendo comercial, va teniendo innovación, va teniendo administración, va teniendo necesidades de finanzas. Entonces llegamos aquí, trabajamos en ese proceso de finanzas, cómo optimizábamos los procesos, cómo trabajábamos en un momento, la verdad que era muy difícil para la universidad, porque eran los años 2000, la recesión en la región, muchos de los temas, y creo que nos pasamos a vivir aquí. Bueno, todavía vivimos aquí de tiempo completo, pero cómo empezamos a enfrentar una realidad al poco tiempo, creo que llevábamos 11 meses. Y Luisa se fue, se devolvió, ya trabajaba en PQA, entonces se devolvió a trabajar en PQA con Juan Francisco. Y mire, la recomendación es que usted sea el vicerrector administrativo y financiero. Se le mide, hágale que no viene carro. De una. Dele, vamos para adelante con eso. Y empezamos ese proceso, entonces ahí uno se va dando cuenta de nuevas necesidades. Y abrimos nuevos horizontes. Recuerdo que me fui para Brasil a estudiar innovación. Ya estando en la Ya universidad. estando en la universidad, innovación con la Universidad de Sao Paulo. Entonces nos fuimos allá unas semanas a un tema no formal. Y cómo eso era importante para una organización, pero cómo una universidad debía articularse con las empresas. Bueno, listo, hasta ahí seguíamos aprendiendo. Empezamos a trabajar en la universidad, a implementar muchas cosas. Y el área que yo dirigía en la universidad en ese momento, pues tenía toda la parte financiera, pero además tenía mercadeo, toda la comercial, servicio al cliente, planeación física, mantenimiento. Después llegó educación no formal, bueno, la IPS. Y eso es un reto grande, porque es aprenda de temas que no son los normales de uno. Cómo se fortalece uno dentro del proceso, cómo la visión lo va llevando a ver el mundo distinto y cómo los sistemas se vuelven muy útiles.
Entonces yo digo que realmente yo considero que aprendí de tecnología cuando me cambié de bando, cuando me volví más usuario, cuando me volví más, digamos que el que pide la información, el que proyecta las cosas, el que ve para qué pueden ser útiles. Entonces seguimos en ese proceso y bueno, y ahí hay otros procesos de formación en alta gerencia, porque entonces uno dice, venga, estoy en esto, yo soy más ingeniero, pero el mundo empresarial necesita otras competencias que uno no tiene. Recuerdo que me fui a hacer alta gerencia con la Universidad de los Andes, después digo, venga, pero yo manejo la parte financiera aquí, yo tengo unas bases, pero no tengo el conocimiento de fondo. Entonces me fui a hacer un curso también en la Universidad de Chicago, con un mundo distinto. Bueno, y después terminé en Boston con Babson en todo el proceso de emprendimiento y cómo empujamos unas cosas y las otras. Entonces, el resumen es, venga, uno cree que estudió lo que estudió y que aprendió lo que aprendió. Y yo lo único que sé es que todavía me falta mucho por aprender. Y es abrir puertas. Y a veces el error, y digo a veces porque no necesariamente es así, es que uno sigue subespecializándose y el mundo, en vez de ampliarlo, lo va cerrando. Se vuelve uno muy experto en un pedacito, pero el mundo no es ese pedacito, el mundo es un horizonte así de grande. Entonces, ¿cómo trabajamos en eso? Y creo que ha sido parte de la obsesión y del proceso de cómo... Hay algo muy importante en esto. Es que si bien nuestro mejor amigo era un computador, entendimos que una organización no es nada sin contar con la gente. Los computadores solos no sirven para nada. La tecnología por sí sola no sirve para nada. Y lo importante en este proceso es, venga, ¿cómo potencializamos la gente? ¿Para qué? Para utilizar adecuadamente lo que tiene que utilizar. Y ese ha sido parte como de ese proceso, de esa obsesión de estarnos formando, de estar dando los pasos. Ah, bueno, y me faltaba. Cuando estaba en el comité manejando toda la parte comercial, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces me fui a hice un diplomado con EAFID casi un año en gestión logística. Y entonces ahí era cómo manejar inventarios, cómo optimizar, cómo comprar mejor, cómo reducir costos, cómo manejar toda esa cadena logística, cómo hacer todo eso. Entonces hoy, yo que tengo en mi cabeza un resumen de muchas cosas, en el que creo que la ingeniería de sistemas me ha servido a mí abiertamente para ver el mundo como un sistema, para ver una organización como un sistema y para no ver esto como departamentos. Es que usted tiene un área allá y esa área aislada, si eso está aislado, algo está mal, porque no está conectado con otro, no tiene. Y en esa organización hay una necesidad importante de información, hay una necesidad importante de datos. Entonces, le decía yo, en el comité montamos un BI, después, cuando estábamos en Super, montamos otro BI, después tenemos otro, y yo hoy tengo otro BI que me permite a mí tener información distinta a la que normalmente le entrega a uno un sistema y a voltearla, analizarla, tener... y a llegar a datos que parecieran no relevantes, pero de dónde viene nuestra gente, de qué barrio es, por qué tiene, de dónde se nos... Bueno, un mundo de variables que nos van dando eso y que hoy nos sirven. Y todo eso pues también nos da un elemento para que en lo que podamos apoyar desde la universidad lo hagamos. Nosotros no en vano, digamos que la pandemia, quitándole todo el problema social y de salud, yo lo veo como una enseñanza inmensa. Y es, atrévase, mi hijo, que puede. Usted es capaz de hacer esto, usted puede enfrentar estas cosas en un mundo desconocido, la zona de confort no es aquí, sino, oiga, hay que ponerla allá. Y cuando miramos con nuestros investigadores, pues hoy la Universidad Autónoma tiene, para orgullo de la universidad, el único dispositivo de ventilación mecánica hecho en Colombia con registro INVIMA. Pero para eso había que entender tecnología, había que entender cosas. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el rol que usted jugó en eso? Y dije, un buen mensajero. Claro. Porque es que yo no soy el científico, yo no soy el que profundizo en eso. Aquí hay gente brillante en tecnología, en muchas cosas, en salud, en todo lo que tiene.
Pero esa brillantez a veces necesita de alguien que entienda las cosas un poco distinto y que ayude a desenredar esos nudos que son inmensos para uno, pero que en manos de otros está posiblemente solucionarlos mucho más fácil. Entonces, comprar una valvulita que vale, no sé, 1, 2, 3 millones de pesos, pero que si uno como financiero o la persona que está como financiera no entiende lo que hay o el que toma las decisiones, eso está muy caro. Y un proyecto se para por una cosa así menor. Nada, hágale, ¿qué hay que importarla? Impórtela. Y es una apuesta a llegar. Entonces, ¿cuál es el rol de uno en eso? Ser ese complemento, esa parte de equipo, ese motivador y ese, el que zafa los nudos, de muchas de esas cosas. Y para orgullo está eso. Pero eso no se queda ahí, porque es que además hay un ventilador mecánico para unidad de cuidados intensivos. Y entonces en Colombia varias universidades enfrentamos eso mismo, ¿cierto? Y llegamos a un producto tal. Pero mire lo que es la inquietud de una persona del área de tecnología. Y es no quedarse con lo mínimo, sino llevarlo a lo máximo. Y llevarlo a lo máximo es que ese ventilador hoy tiene un desarrollo con inteligencia artificial que aprende de los datos de cada paciente y le entrega información al médico. Bueno, no tiene registro INVIMA porque es todo un karma sacar un registro INVIMA en este país. Una locura. Pero fuera de eso, entonces se dan desarrollos complementarios. Y hoy hay un sistema aquí que se llama CXR, que es una aplicación que detecta COVID a través de radiografías digitales. Y eso hace poco que estaba estudiando, que estaba en Cartagena, en Manizales más, con Singularity University, nos decía, mire, es que hoy la tendencia en el mundo es que están detectando cáncer de pulmón a través de tomografías axiales, yo no sé qué, digitales. Y le decía yo a la persona, mire, nosotros en Manizales, en la Universidad Autónoma, detectamos COVID con lo mismo, inteligencia artificial. Claro. ¿Cierto? Entonces, la única limitante de lo que queremos hacer está en nuestra mente. El primer no es una gran oportunidad. El primer fracaso es una gran oportunidad. Pero si no somos capaces de superarlo, nos vuelve en la gran barrera. Y eso es parte del proceso. Rector, nosotros tuvimos en la tertulia digital apenas cuando estábamos arrancando en medio de la pandemia, arrancamos 3 semanas antes de la primera cuarentena con sesiones presenciales y rápidamente tomamos la decisión de saltar a Zoom. Y uno de nuestros primeros invitados fue el equipo de investigación que estaba detrás de ese proyecto. Todavía no tenían la patente, estaban apenas en la investigación y fue una de las conversaciones más poderosas. Le quiero contar algo. En la tertulia digital estamos escribiendo las nuevas frases para cambiar la mentalidad de los gerentes de las empresas. Y usted acaba de decir una que es muy poderosa y la vamos a recordar en la tertulia. Y es que, abro comillas, aprendí de tecnología cuando cambié de bando. Eso que parece ser un tema, pues que pasa como muy por encima, es un tema muy profundo, para todos esos ingenieros de sistemas, electrónicos, todos esos emprendedores, incluso las otras carreras, los de mercadeo, los financieros, que creen que emprender es muy fácil y lo que hablamos hace un rato, que el cliente me debe comprar simplemente por el hecho de que yo le estoy ofreciendo algo, o porque es barato, o porque tengo un amigo, o porque usted me conoce y en realidad es porque uno entiende para qué es la tecnología. Yo creo que es una frase muy poderosa y es que para que un negocio tecnológico sea exitoso hay que ponerse en los zapatos de quien lo va a usar, de quien lo necesita, del que necesita resolver el problema y no del lado de uno. Porque muchos productos tecnológicos están cargados de mucho ego. Como hay tanto desarrollo detrás, como esto hace parte de los temas relacionados con el derecho de autor, esto es sentarse a escribir, esto es una creación que el ingeniero hace cuando se sienta frente al computador, pues lo valora mucho, porque le costó muchos trasnochos y demás. Pero el mercado es implacable, el mercado es rudo, el mercado le dice, eso no es, ese color no me gusta, esa interfaz es muy densa, o eso es demasiado simple, o eso es demasiado complejo, y por eso yo creo que esa frase que usted dice quedará grabada en la memoria de todos nosotros, porque hay que ponerse de ese lado y entenderlo desde ese lado. Esa es una de las nuevas frases o de las nuevas quotes que queda para el registro de nuestra tertulia digital. Mira, yo veo un problema complejo de fondo. Y es porque la mayoría de las empresas de tecnología hoy más grandes del mundo no son los dueños quienes las desarrollaron.
Sí, señor. Sino que es alguien detrás con una visión distinta que coge, y voy a hacer un símil, no es la llave que afloja la tuerca, sino es la mano que aprieta la llave. Y yo la pregunta que me hago mil veces desde el punto de tecnología es, la tuerca es el problema, la llave somos nosotros, pero la mano que la aprieta somos nosotros. Y yo creo que hay que abrir nuestra mente y hay que pensar que como ingenieros o como personas del área de tecnología, tenemos una capacidad muy importante que otros no tienen. Pero otros son la mano que están moviendo la llave. Y yo creo que el reto es que nosotros tenemos que dejar de ser la llave únicamente, sino convertirnos en la mano que aprieta la llave, ¿cierto? No somos buenos en todo. Así es. Y la idea no es que seamos buenos en todo, no lo vamos a hacer. Pero sí lo importante aquí es, venga, ¿cómo esa empresa que tiene una idea maravillosa logra trascender de la ingeniería tradicional? Y la ingeniería tradicional no es mala, no. El desarrollo de una idea, el desarrollo de un proceso es importante. Pero ese problema se ve en muchas partes. El ingeniero de producción tiene una gran idea de cómo hacerlo, pero no termina siendo generalmente el dueño del negocio. Es otro que ve la oportunidad a través de él y lo pone. Entonces yo creo que el reto es, venga, ¿cómo nos volvemos dueños de esos grandes negocios? ¿Sí? Y ahí tenemos que dejar de hacer el que, como cuando éramos chiquitos y jugábamos fútbol, que decíamos, mano, penalti, lo cobro, y si no lo cobro yo, me voy y me llevo el balón porque el balón es mío. Y eso nos pasa en este mundo de tecnología. Somos los dueños del software, somos los dueños de la idea, somos los dueños de tal cosa, pero cuando nos la tenemos que trascender, no estamos trascendiendo, no lo estamos vendiendo bien, no estamos encontrando ese punto de difusión. Entonces, eso nos puede generar una frustración. ¿Y a qué estamos expuestos con eso? A que otro con una visión distinta a la nuestra llegue, nos compre lo que estamos haciendo por muy poquito y lo potencialice. O en el mejor de los mundos, para alguien terminamos siendo empleados de él. Yo creo que ese no es el objetivo. Y el reto grande es cómo volvemos gerencial nuestros procesos de tecnología, cómo nos volvemos gerentes de nuestros procesos de tecnología. Eso es clave. Y creo que ese es el reto importante. Porque el conocimiento es muy, muy, muy necesario. Porque el conocimiento tiene que trascender. Y esa empresa hay que pensarla, ¿qué pasa si a mí me da gripa mañana y yo no puedo ir a trabajar? Para no ponerlo más oscuro. ¿Sí? Y si yo soy el que soluciono los problemas y soy el que desarrollo y soy el que hago todo, poseemos problemas. Entonces el reto es, venga, tenemos que seguir siendo ingenieros, tenemos que seguir siendo personas del área de tecnología, pero más que eso, tenemos que seguir siendo y tener una mentalidad gerencial de lo que es la tecnología. Y cómo esa mentalidad gerencial nos lleva realmente a impactar y a hacer cambios. De rebote, de pronto terminamos no estando gerenciando tecnología y terminamos en la rectoría de una universidad o en la empresa A o B, ¿cierto? Pero creo que es fruto de cómo entender el problema distinto y hacer. Y un símil muy simple de una frase que hemos oído posiblemente mil veces. Y era, dos personas estaban paliando arena. Y pasan y le preguntan a una, ¿usted qué está haciendo? Y dijo, pasando este morro de arena de aquí para allá. Y lo hizo muy bien. Y le preguntan a la otra, ¿usted qué está haciendo? Dijo, ayudando a construir esta catedral. Entonces la pregunta es, ¿somos los que ayudamos a construir lo que construimos la catedral? ¿O somos los que estamos pasando arena de este montón para este montón? Y muchas veces pasamos arena de un montón para otro. Sí, así es. Así es. Nunca olvidaré una conversación que tuvimos usted y yo en medio de la pandemia y que precisamente le da entrada a esto que vamos a hablar a continuación. Caro, no sé si tenemos la presentación. ¿Hay qué? Ah, bueno, si tienen preguntas las personas que están en el canal o algo, por supuesto, este es un buen momento para hacerlo. ¿Usted tiene preguntas? Claro, adelante. Alrededor de eso, pero finalmente
Si él no está, la organización no funciona bien. ¿Cómo se trasciende de una empresa de esa forma a realmente un negocio donde el emprendedor ya no tiene que estar ahí, pero la organización sigue operando bien? Esa pregunta es muy interesante, porque es que esa pregunta no solo es el problema de tecnología, sino es de todo el que tiene una idea y quiere ser emprendedor. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Yo soy mentor de empresas de alto potencial de Manizales Más, empresas en trayectoria mega. ¿Y qué vemos nosotros? Que las empresas terminan siendo las personas. Y esa persona, y muchas nacieron así, es el gerente, es el mensajero, es el que barre, es el que desarrolla, es el que produce, es el que comercializa, es el que entrega, ¿cierto? Y eso es válido hasta cierto momento. Pero la gran pregunta que tiene que hacerse uno es, oiga, ¿mi empresa va a crecer así o no va a crecer? ¿Y qué necesito yo para ello? Entonces, posiblemente, cuando yo soy muy tecnológico o muy técnico, no soy muy buen gerente, pero yo quiero ser el gerente también. Entonces, ahí hay que identificar claramente cuál es el rol que yo debo tener y cómo, de la mano de otros, empiezo a potencializar una organización. Y una organización es algo muy simple. En una empresa que ya se ha crecido y se ha desarrollado, el gerente no hace todo. No, hay alguien de producción, hay alguien de compras, hay alguien en la parte financiera. Cuando nuestras empresas son pequeñas, pues los recursos a veces no nos dan para eso. Pero cuando nos dedicamos a hacer lo que nos gusta, lo que sabemos, descuidamos lo otro. Y yo creo que las empresas fracasan no por malas ideas, sino por malas administraciones, porque no comercializamos adecuadamente. Somos muy buenos solucionando, pues no somos buenos vendiendo. La pregunta del millón es, ¿lo tengo que vender yo? ¿O busco una alianza estratégica con otros que sí sepan vender o que sepan administrar? Y voy delegando cierto tipo de cosas. Pero tenemos que sentarnos a pensar que nuestra empresa no va a ser esa empresa chiquita de hoy, sino que va a ser grande. Y que para llegar a ser grande, ¿qué pasos debemos dar? ¿Y dónde debo estar yo y dónde no debo estar yo? Mire, en una de las mentorías que teníamos, me acuerdo que la persona que estaba al frente me decía, yo soy el gerente de esta empresa. Y yo decía, muy bueno, me parece. Y tenía una tarjeta que decía gerente. Y se sentía orgulloso por ser gerente. Bienvenido. Entonces, en el desarrollo de las cosas decíamos, el problema de esta empresa es que no se comercializa adecuadamente. Entonces, ¿usted ha pensado en contratar un comercial? Y me decía, no, porque es que lo que se vende aquí es muy especializado. Y yo soy el único que conozco el detalle de lo que se puede vender aquí. Entonces, mi pregunta, mi respuesta a eso fue, oiga, ¿y usted qué hace de gerente? Usted sea el comercial, usted sea el que mueva eso y ponga a otra persona que administre el día a día, que haga lo que hay. Pero no, él tenía que estar pensando en si el banco estaba en rojo o no estaba en rojo, que si le habían entregado al cliente A o B o alguna condición, y su mundo lo distraía del potencial que tenía. Yo creo que en esta proyección lo que uno quiere es ir proyectando en qué soy bueno yo, en qué me debo potencializar y en qué debo buscar aliados estratégicos. Ojalá que la empresa sea el 100% mía, pero no necesariamente. A veces puedo tener a alguien que participe dentro de mi proceso, que sea experto en un tema y me lleve a otro nivel. Lo que sí creo yo que es un error es venderla toda al principio, porque entonces yo no estoy... Ahora, hay personas que su core de negocio es crear empresas, ponerlas en un punto, venderlas y volver y coger otra y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y es un negocio. Pero el paso y la conclusión final es, yo no soy bueno para todo. Y si creo que soy bueno para todo, creo que, como dice por ahí, algún banco en un comercial, estoy en el lugar equivocado. Adelante, claro. Tengo otra pregunta también, y es, ¿cómo enfrentar el desafío que tiene la ciudad de tecnología con el hecho de que nosotros competimos con recursos, por recursos que demandan mucho? Entonces, un programador lo quieren las empresas de Estados Unidos, de Europa, que le pueden pagar un salario diferente y que nosotros estamos en un mercado con unos intereses diferentes.
Pero bueno, me entregan entonces a los clientes en esos países donde tenemos mejores tarifas. Pero esa no siempre es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para competir en un mercado donde los costos cada vez son más altos, donde mantener estos recursos es extremadamente difícil los programadores? Vea, esa es la problemática de hoy. Y todos estamos viviéndola. Nosotros, en un año y medio, hemos cambiado fácilmente, creo que 10 o 12 personas que trabajan con nosotros, que hoy ya no lo hacen. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿estaremos siendo lo suficientemente flexibles en buscar alternativas para nuestras organizaciones? Queremos que quien programe esté sentado desde las 7 hasta las 12, desde las 2 hasta las 7, ¿cierto? ¿No? Y hoy el COVID nos mostró que podemos estar en cualquier parte del mundo y que en esa parte del mundo podemos estar conectados por cualquier dispositivo y trabajar en ello. Entonces, así como hoy una empresa americana contrata a alguien localmente, la pregunta es, ¿nosotros de dónde podemos contratar gente también? Entonces, tenemos un mercado aquí local muy interesante, pero hemos mirado para otros países, hemos mirado otras alternativas, y puede que nosotros no seamos tan competitivos para alguien en Europa o en yo no sé dónde en el valor, pero sí seamos competitivos para alguien en un país en menores condiciones de las que tenemos nosotros, con gente buena. Yo creo que parte de lo que implica esto es, venga, dejemos de ser rígidos y corrígidos. Yo a veces digo cuadriculados a doble línea. No busquemos que el mundo es eso. Y es una realidad que tenemos. Hoy, a un programador, a una persona filosa, se lo llevan fácilmente a ganarse 2 o 3 o 4 veces trabajando desde sus casas. Pero bueno, esa es una realidad. Y esa realidad se la empeoró. Y es la visión de lo que es el mundo laboral de los jóvenes. Entonces, para alguien antes era importante estar en una empresa, buscar estabilidad y permanecer. Hoy no. Hoy es, estoy un año aquí y si me aburrí o no voy a trabajar, me voy a ir a darle una vuelta al mundo en bicicleta, con una mascota o con mi novia o mi novio o lo que sea. Y arranco para el mundo. ¿Estamos preparados organizacionalmente para ello? No. Entonces ahí hay que cambiar los esquemas empresariales, los esquemas, y puede que una alternativa sea tener un outsourcing, en donde yo contrate, vea, usted me hace esto y listo, y eso vale tanto. Pero usted decía algo muy importante también, y es, si yo pienso y trabajo para mi mercado local, mis ingresos son del mercado local y mis limitantes son del mercado local. Si yo pienso para un mercado global, mis ingresos deben ser de mercado global y para una limitante, y para unos ingresos globales. Y ahí es donde me toca volver competitivo. Hoy en el mundo hay miles de inversionistas ansiosos de colocar recursos en empresas que puedan ser exitosas. ¿Y para ello qué se necesita? Buenas ideas y vender bien mi idea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede que la solución está en encontrar ese tipo de inversiones, que yo las atraiga hacia mi empresa y esas inversiones me den personal calificado para poder crecer. Pero hay que atreverse a romper ese cascarón, porque la empresa tradicional cambió. Hace mucho rato cambió, y más en el área de tecnología. Y no nos vamos muy lejos. Si a mí no me falla la memoria, la cifra del déficit de personas en el área de tecnología para Colombia, sobrepasa los 60 millones. ¿De qué se necesita? ¿Cierto? Y no necesariamente hay que estar rentados ahí. Ahora, hay un problema, y es que nosotros cogemos, certificamos a alguien que trabaja con nosotros, todas las herramientas, todas las condiciones, y esa persona mañana sale y se va. Pero aquí voy a tomar una frase de hace muchos años de Henry Ford. Y decía Henry Ford que el problema no es que formes la gente y se te vaya, sino que no la formes y se te quede.
Y esa sí es una realidad. Muy bien. Ese es el tipo de cosas que conversamos semanalmente en la tertulia. Esas realidades del sector, estas empresas que están teniendo dificultades para encontrar talento, pero que están encontrando alternativas. Hay empresas locales que ya están contratando talento a través de outsourcing por fuera, porque localmente no lo encuentran, a unos precios un poco más altos seguramente, pero con mejor calidad, con mayores posibilidades de control y demás. Tuvimos, y aquí enlazo con este tema, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la podemos hacer al final. El rector y yo tuvimos una conversación a mediados de la pandemia, más o menos en octubre del primer año de pandemia 2020. En la segunda gastritis. Sí, señor, cuando estábamos empezando el pico, yo estaba abriendo el coworking otra vez y eso no despegaba. Y llegamos a una, digamos que yo le contaba como mi experiencia y mi vivencia después de volver de vivir mucho tiempo en Bogotá y de estar muy conectado con el mundo digital allá y demás, lo que me estaba encontrando con las empresas locales. Y una de las cosas que yo le decía era, siento que todavía somos muy pegados a la ingeniería, que nos falta conocer más de gerencia, me gustaría que exploráramos este tema en conjunto. Por supuesto, inmediatamente se conectó porque él, además es la razón por la que decidimos invitarlo hoy, es un ingeniero que aprendió de gerencia y se volvió gerente, hoy es rector de una entidad muy grande. ¿Cuántos empleados tiene esta universidad? Pues empleos directos, más de 650. Muy bien. Más indirectos otros tantos. O sea, un equipo de 1000 personas, algo así, pues hay que tener mucha cancha y mucho recorrido para poder liderar eso. Y desde ese momento dijimos, tenemos que ayudar a los gerentes de las empresas de tecnología locales a que evolucionen su mentalidad, a que entiendan cómo es el nuevo mundo de las empresas de tecnología, cómo se gerencian empresas de tecnología, cómo una cantidad de nuevas prácticas se están integrando a los temas de gerencia. Y empezamos a partir de una instrucción que el rector le dio a Carolina y a todo el equipo de la universidad a construir un contenido que es este, que tenemos pues disponible hoy en esta alianza entre la universidad y la tertulia, que por supuesto, rector, le agradezco por la confianza y la generosidad, y que hemos pues construido y ya ha tenido unos resultados bien interesantes. Aquí pues les queremos decir que este es un contenido que desarrollamos en conjunto, que busca precisamente formar a todas estas personas que quieren ser gerentes de empresa o que quieren emprender en este mundo tecnológico sobre esas nuevas formas y esos nuevos temas que hay alrededor de las empresas de tecnología. No es un curso más de tecnología, es un curso de gerencia de empresas de tecnología y se basa en un experimento que el rector y su equipo me van a permitir hacer, y es poder aprovechar todo el conocimiento que hemos recogido con la tertulia digital después de 117 conversaciones de este estilo para poder traer ejemplos de la vida real de empresarios que le están sacando del estadio y que en cada uno de los temas del curso pues están teniendo algunas experiencias. Este es el contenido general de lo que creamos en este diplomado. Arrancamos hablando de visión y estrategia, cómo las empresas de hoy están entendiendo el futuro, cómo construyen sus visiones y sus nuevos marcos de pensamiento. Hablaremos de diseño de productos y servicios basado en metodologías de vanguardia de innovación, de diseños de modelo de negocios principalmente, metodologías ágiles, que son, digamos, que lo que hoy está mandando la parada en todo el tema del desarrollo de los proyectos, muy orientados a la ejecución, gerencia del talento humano, ese reto del que usted habla, pues vamos a verlo acá también, el tema del trabajo remoto, de los equipos globales, de las implicaciones legales y laborales en este nuevo entorno digital, de ciberseguridad, por supuesto, del marco jurídico y legal que tiene una empresa de tecnología, de todo lo que hay detrás del mercado y la comunicación, que vamos hoy mucho más allá del mercado digital, todas las herramientas de mercadeo tradicional y las más actualizadas para poder lograr una buena estrategia de mercadeo, temas relacionados con finanzas, usted lo decía claramente y en la tertulia lo hemos visto muchas veces, si un gerente de empresa de la profesión que sea, sea médico, sea un chef, en un restaurante, lo que sea, si quiere gerenciar la empresa y no quiere entender de finanzas y le quiere dejar esa responsabilidad al contador, pues de entrada ya está dando pasos para el fracaso. Debe entender el tema financiero a profundidad. Y el último que a mí particularmente me emociona mucho es el de las habilidades de comunicación y networking. Entrenarlos en cómo presentar un pitch, temas de comunicación oral y escrita, presentaciones de alto impacto, entre otras cosas, para lograr que las empresas de tecnología logren ser realmente exitosas y evolucionar su mentalidad. Desde la tertulia digital hemos
desarrollado o diseñado una estrategia que incluye tres grandes componentes. El primero, que para mí es el más importante, es lograr que los gerentes evolucionen su mentalidad. Este es un primer experimento que habla de gerencia de empresas de tecnología. Hay un segundo experimento que va a orientarse hacia la transformación digital, digamos que más hacia los gerentes de empresas tradicionales, para que entiendan cómo van adaptándose a este mundo. El tema de mentalidad gerencial para nosotros es una obsesión. El segundo es el tema de networking, y lo hacemos permanentemente en la tertulia. Hoy estamos logrando que empresas de 35 ciudades de Colombia, la mayoría, y algunas de Latinoamérica, empiecen a hacer negocios y alianzas entre sí. A mí me llaman y me dicen, quiero contarle que el contacto que usted me dio para tal proyecto está saliendo adelante, muchas gracias. Y yo digo, señor, pues gracias por contarme, pero yo usted solo lo he visto por una pantalla. Empresarios de Cali, empresarios de Cúcuta, empresarios de Lima o de Montevideo que terminan haciendo negocios en Manizales y con manizaleños, en alianza incluso, porque el networking que nos está dando la tertulia digital lo permite. Y el tercero es algo que también es muy importante, y es la generación de confianza sobre nuestras propias empresas. La competencia está muy dura. La transformación digital viene liderada principalmente por las multinacionales. WhatsApp es el gran rey de la transformación digital, es de los negocios pequeños, pero también Facebook, Google y estas grandes plataformas. ¿Cómo juegan las empresas nuestras, las empresas de tecnología de las ciudades medianas o en crecimiento, como prefiero decirles, en ese mundo de la transformación digital? Entonces también le generamos confianza a la gente sobre las empresas, que crean no solamente en las grandes multinacionales, sino también en las empresas locales. Le voy a dar un dato rector que usted seguro no sabe, pero que a mí particularmente me deja muy inquieto. En Colombia tenemos 11.000 empresas de tecnología, según Fedesoft. El promedio de ventas de esas empresas está en 2.800 millones de pesos al año por empresa, 2.800 millones. El 82% de esas empresas son microempresas y se venden 235 millones de pesos al año. Quiere decir que no venden ni siquiera 20 millones de pesos al mes. Pues si estamos hablando de un mundo de ingenieros en el que los ingenieros cada vez están cogiendo mayor valor, el trabajo se está pagando más y los negocios están, digamos que atascados, hay unos techos de crecimiento que hay que superar. Y una cifra que a mí particularmente me inquieta. Este es un curso, por supuesto, virtual, abierto a todas las empresas del país y demás, y tenemos toda la estadística. Las empresas de Manizales de tecnología venden la sexta parte de lo que en promedio vende una empresa en Bogotá, o la cuarta parte de lo que vende una empresa en Medellín o Barranquilla. Y cuando uno ahí mira las razones, pues se da cuenta que es que somos todavía de pensamiento muy local, creemos que vender en Pereira es exportar, tenemos unas mentalidades y unos bloqueos mentales que hacen que los negocios no crezcan. Y tenemos ejemplos como Playbox, como Taxia, como Rondo, como NBC Group, como Alarcona Consulting, como Dragon Heart, que son empresas locales que venden mucho más de esas cifras que les estoy dando, y que cuando conversamos con ellos en la tertulia, porque están en la tertulia, nos muestran que el problema no es ni de hablar inglés, ni de ser amigo del rector o del gobernador o del alcalde, ni nada de eso, sino de tener una mentalidad abierta al mundo y una evolución, digamos que en las formas de hacer las cosas. Y por eso pues hicimos esta alianza. Este curso, Caro me va a regañar, está, pues en este momento ese es como la modalidad planteada, es virtual y remoto, estamos abiertos a que se inscriba cualquier persona. En este momento el link está en el canal de YouTube de la universidad para quien se quiere inscribir de una vez. Está planteado para darse los viernes y sábados de 4 a 9 y de 8 a 12. Es una mezcla, y esto es muy importante, entre contenidos académicos que da la universidad y contenidos que hemos aprendido en la tertulia digital. Traeremos las frases, como la que dijo el rector hace un rato, que nos han dicho todos estos empresarios en las conversaciones. Esto no está escrito en los libros, la historia de Rappi no está escrita en ningún libro, la historia de Nubank no la ha escrito en ningún libro, la tiene la tertulia digital porque hemos conversado con ellos. Tiene una duración de 120 horas y una inversión de 2,5 millones por persona que quiera participar. Quienes se inscriban durante el tiempo de esta conversación van a tener un 5% de descuento, pero además estamos planeando alianzas con el Ministerio TIC, con la Alcaldía de Manizales, con otras entidades que pueden llegar a financiar este tipo de cursos. Pero pues abierta la posibilidad para que se inscriban de una vez, participen, no sé, Caro, qué me falta por decir del contenido, pero les quiero decir que
viene cargado de muchísima información y creemos que es una oportunidad perfecta para que entre todos podamos evolucionar en esta mentalidad empresarial y seamos realmente una ciudad destacada en el mundo tecnológico. Rector, no sé si usted quiere complementar algo de esto que acabo de decir o una invitación para que todo el mundo haga parte de la universidad. No, yo considero que, y lo decía ahora, parte del reto de cada uno de nosotros en el proceso de estructuración de sus ideas, de sus proyectos de vida, está en tener las capacidades adecuadas para. Y somos muy buenos en lo técnico, pero no somos muy buenos en lo que complementa lo técnico. Esta es una experiencia de ir, de ver opciones y de empezar a ver nuestras organizaciones de una forma distinta. Yo acabo de terminar un curso que se llama EdTech 10X. Un singularity. Sí, 10X. Y 10X tiene una explicación muy simple, y es como multiplico por 10 lo que vendo hoy. Así de fácil. Y lo voy a poner más simple, como le coloco un cerito a la derecha. Entonces, cuando yo vendo 1 millón, pues cambiarlo a 10 es muy factible. Cuando vendo 10 a cambiarlo a 100, es muy factible. Cuando vendo 1000 y lo quiero cambiar a 10.000, el reto es distinto. Pero cuando vendo 10.000 y lo quiero cambiar a 100.000, el reto es distinto. Y hoy las empresas de tecnología en el mundo están pensando no en venderle una versión a una empresa por X valor, sino en vender mucho y que el crecimiento sea muy grande. Y eso es lo que significa 10X. Pero para poder llegar a ese 10X hay que tener muchas cosas. Hay que tener unas bases importantes, hay que tener la formación necesaria, hay que tener la capacidad de entender mi negocio para buscar inversionistas. Y los inversionistas hoy somos distintos. Yo participo en una red de inversión en la que nos presentan diferentes proyectos de tecnología. Y créame que de lo que menos nos hablan es de tecnología. Yo tengo este producto y este producto es esto y el retorno es esto, necesito tanto en recursos, voy creciendo esto, la proyección está así, para poder crecer necesito hacer una inversión en A, en B y en C, ¿cierto? Y quiero llegar a ese producto. Pero además, hoy quienes están solicitando recursos se dan el lujo de escoger con quién quieren trabajar. No es... Yo estoy aquí ansioso que Nicolás me diga, oiga, le aporto 10 pesos, venga para acá. No, 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 venga Nicolás. El monto mínimo que recibo es no 100, sino 2.000. Pero usted, ¿qué tiene para ofrecerme? ¿Sí? No, es que yo tengo plata. No, no, no me sirve solo. ¿Y qué buscan detrás de eso? ¿Cuál es la capacidad que tiene Nicolás que me puede aportar para que mi empresa sea más grande? Nicolás, ese experto en comercialización y yo no sé qué, y yo no. Entonces, ah, listo, me interesa su oferta, la tomo, pero usted se involucra conmigo. Pero cuando Nicolás quiere invertir conmigo, lo que me va a decir es, bueno, esta ronda de inversión se cierra en tal, pero yo quiero recuperar mi inversión en tanto tiempo. ¿Cuánto me ofrece de ganancia en lo que voy teniendo? Porque o si no, la dejo por allá en un CDT o en alguna parte que eso me dé. Entonces, estamos preparados para ello, entendemos la realidad de lo que hay. Y Nicolás decía ahora, el problema no está en hablar inglés, el problema no está en hablar inglés, pero si no hablamos tenemos problemas. ¿Sí? Porque nuestros clientes en Pereira hablan español, pero fuera, si corro un poquitico la frontera, el idioma universal va siendo inglés. Entonces, no importa que además aprendamos inglés. El lenguaje de los negocios es inglés, ¿cierto? Básicamente, toda la terminología científica de punta está en inglés. Entonces, no lo dejemos a un lado también. Incluso los profesionales baratos, los profesionales más baratos que los colombianos hablan inglés también, porque están en África o en Asia. Si usted no habla inglés, es el gerente de la empresa, no, pues no los puede controlar, no los puede traer, eso es clave. Hay una empresa manizaleña que tiene su sede allí en ¿cómo se llama? Allí, en la desviación entre hacia en la vereda La Trinidad. En La Trinidad, sí, exacto. Me encanta. En ella. Me encanta.
Lo tuvimos en la tertulia, Mateo. Listo. ¿Y cuál es el problema de él? El mundo le está pidiendo gente de tecnología, o de ellos, porque él y ella. El mundo le está pidiendo tecnología, gente de tecnología, toda la que quiera. ¿Y por qué no los contratan? Por el inglés. Tiene una estadística de más o menos por cada 2.000 entrevistas que hacen, 3 cumplen con el perfil y el inglés. Entonces, miremoslo o como una oportunidad de trabajo o miremoslo como una oportunidad de vender lo que nos corresponde. Pero es una de las muchas cosas, porque si yo sé inglés pero no tengo nada de esto, pues tampoco hago mucho. Entonces es parte de ese proceso y yo creo que nosotros como empresarios tenemos que estar preparados para comunicarnos con el mundo y para comunicarnos con el mundo al nivel del mundo. Y el nivel del mundo es, oiga, ¿y cuál es su TIR? Y uno dice, ¿y eso qué es? Listo, yo no invierto ahí. De acuerdo, muy bien. Bueno, no sé si tienen preguntas para el cierre, si alguien en línea de pronto está preguntando algo por el canal. No, muy bien. Ya saben que, bueno, ya saben que queda el link de inscripción en este video de YouTube. Está en este momento disponible por el canal de la universidad. Pronto. Dele plazo hasta mañana. La tertulia, les damos plazo, lo que usted diga, rector. Hasta mañana les damos plazo para que se inscriban y aprovechen el descuento. Y sobre todo, si también hay empresas que están interesadas en contratar varias personas al tiempo y todo ese tipo de beneficios, se pueden conversar para que esto salga adelante y salga bien. Adelante, Javier, pregunta. Ah, ok, sí. Claro, ¿cuándo es el inicio? Preguntan. Preguntan por el inicio del programa. Vale, que nosotros traducimos. Bueno, el inicio está proyectado para el mes de agosto, finales de agosto, cuarta semana. Igual si de pronto hay alguna empresa que quiere contratar todo el grupo de una vez, pues lo podría hacer y arranca antes. No, pues Luz Ángela, la única grupos. Limitante está en la mente. Sí, vamos armando los grupos en la medida que se vayan escribiendo y estamos en disposición. Pues más adelante seguramente, pero por ahora pues queremos hacerlo virtual y remoto porque queremos que participe gente de muchas ciudades. ¿Se quiere hacer sincrónico? Es sincrónico, o sea, es clase en vivo. Así es. Muy bien, pues rector, muchas gracias, qué buena conversación tuvimos. Esto está muy bueno. A todos ustedes que nos acompañaron en el auditorio, a las personas que están en línea, que nos están viendo en este momento en vivo y que nos van a ver posteriormente en diferido por el canal de YouTube. Gracias por participar y nos vemos mañana con otra tertulia digital. Mañana, que es el horario habitual de la tertulia, jueves 5:30, estaremos conversando con Mauricio Morales de DailyBot. DailyBot es una empresa de Pereira que es la primera del eje cafetero y muchos departamentos del país. Es una de las pocas empresas colombianas de tecnología que fue aprobada por Y Combinator, la aceleradora empresarial más importante de Silicon Valley. Mañana a 5:30 de la tarde por el canal de la Tertulia Digital y por Zoom. Quienes estén interesados me pueden escribir a nicolas@tertuliadigital.org y les doy las instrucciones para participar. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Feliz noche.